Bienvenidos a todas las tardes con ustedes, nuestra conductora, Maju Lozano. Hola, ¿qué hace? Hola, hola, muy buenas tardes, hola. Ay, ay, tengo un contentor hoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias por el hombre objeto del programa. Ay, gracias por lo que me ¿A qué se debe tu alegría? Déjame de joder. Yo no te falto nunca, el otro se va al mundial y el hombre objeto digo. Es este. Déjame de joder. Ay, esto de tener dos varones de hijos. Hola, papito. Y si esta semana te toca a vos. Hola. Hola, no podemos hacer nuestro saludo que no, personal que tenemos con Lío porque es muy impúdico. Pero a las redes lo vamos a subir el saludo. Sí, porque cuando uno es tarado, es tarado las 24 horas del día. Es una especie de toqueteo mutuo. Un rato soy tarado, otro rato no, otro rato soy tarado. Es un toqueteo manual y otro digital. Sí, perdón, explicamos. Hay otro hombre en el piso, ¿eh? Hay otro hombre más. Hay varios hombres. Hay un montón de hombres. Claro, vale, este viejo tiene 40 años acá dentro. Acá de joder. Che, no seas irrespetuoso. El señor Luis Núñez. El señor Luis Núñez, que es una eminencia acá, yo te digo. Poné dentro de lo que hay. Dentro de lo que hay, Luis Núñez. Es lo más, Luis. A más bigote, más hombre. Date vuelta. Mira tu cámara, Núñez. Ya vemos. Él es mi marido de bambalina. El inventor del Pac-Man. Yo te digo, yo ya tenemos arreglado con Luis que cuando él se retire. Decirle que puede hablar, que el bolo. Sí, sí, habla. Cuando Luis se retire, vamos a hacer dos cosas. Yo lo voy a ayudar a romper un par de cosas, ¿no es cierto? Sí, habíamos pero hablado. Él se va a hacer cargo, va a decir que es él. Claro. ¿Viste? Está porque bien. Yo tengo que seguir trabajando, tengo una criatura, soy separada. Y después va a escribir un libro. Sí, sobre todo lo que vi acá. Sí, pero de mí no. Todo. De mí no, con todos los favores que te hago detrás de... Obviamente. Con todas las cosas que yo le hago a este hombre. Mañana nos sentamos. Bueno, tenemos un programa pero hermoso, con un montón de cosas, con toda la actualidad. Tenemos un invitado muy especial porque el tema que siempre nos preocupa y cada vez más es el tema de seguridad, así que tenemos al ex secretario de Seguridad, el señor Sergio Berni, así que gracias. Gracias por haber venido. Vamos a hablar de adopción, que para mí es un tema muy, muy, muy importante en este país. Algo hay que hacer. Tenemos dos invitadas muy buenas y vamos a hablar sobre la importancia de... Tenemos a dos hermanitos buscando hogar, así que vamos a hablar sobre la importancia de la adopción. Vamos a hablar de todo. Tenemos móvil con Luis Gasulla, así que si entra, la vamos a pasar de entra bien. Entra todo. Sí, cómo no. Yo tengo una buena noticia. Tengo dos buenas noticias. Sí. La primera es una reconciliación. Ay, la gente se quiere. Confirmada por la protagonista. Sí. Y tengo el audio de la protagonista, porque acá contamos de su separación. Estoy hablando de Viviana Canosa. ¡Ay, la ay! Bien. Sí. Bien. Acá contamos bueno, que Viviana se había mucho. Separado. ¿Cómo se lo iba a perder ese bombonazo? Sí. El divorcio. No, ahí era ella. El tweet. Se casaron, se divorciaron. Ella probó con otro, porque es verdad. Sí. Ella probó con otro y hace dos semanas volvió con su ex. Ahí va. Confirmado bueno, él tampoco se debe haber quedado tejiendo, chicos. No. Seguro. No creo que se haya quedado tejiendo crochet. Le venía mandando mensajes. Sí. Ellos viven separados, obviamente, se divorcian. Ella se muda de casa y curiosamente va a vivir al mismo edificio donde vive Berta, o sea, la mamá de Alejandro Borenstein, la propia suegra. O sea que con ella, con la suegra, tenía muy buena relación y por ahí también se cruzaba con Alejandro en el mismo edificio, más allá de tener una hija en común. Y bueno, parece que la cosa fue fluyendo. Ahora es raro porque no es separación, hubo divorcio acá, chicos. Sí, fue divorcio. Se divorciaron. Carancho, cada uno a su rancho. Porque ahora es muy rápido. Yo creo que, mira, yo si hubiera sido Viviana, lo espero desnuda en el ascensor. ¡Ay, estamos acá! ¡Buena azotea! Discúlpame. Viviana es una bomba, Por eso. Lo espero a él en el ascensor como diciendo, ay, no sé, tengo mil cosas que hacer. Recordemos que Viviana no quería reconocer públicamente que estaba saliendo en ese momento del impasse y de la separación y divorcio, inclusive con Alejandro Borenstein, con un empresario ligado al espacio Clarín, al titular del espacio Clarín, Marcelo González. Ahora se reconcilió y esta es la palabra auténtica de la protagonista, Viviana Canosa, confirmando la reconciliación con su ex marido. ¿Cómo estás? Llegando a la radio. Bueno, es lo que publiqué en Instagram. Ayer me vieron los chicos de la radio y bueno, nada.
me dio cosa no contarlo porque me dio un poco de pudor que me vieran y que no se hubieran enterado por mí, así que bueno, te lo confirmo. Un beso enorme, Leo. Gracias por tu mensaje. Bien. Ahí está, confirmado, bien. Bien. Liliana, volvió al laburo, volvió al amor, está bien con su familia y reconcilia. ¿Se volverá a casar con Borenstein? Ay, qué lindo. Y sí, una fiesta. ¿Qué no te necesitas? Está bien, bueno. La pareja es un laburo, no es una obviedad lo que estoy diciendo, pero la pareja es un laburo, chicos, sobre todo cuando nace un hijo, que todo. Y vos te separas y tienes buena relación con tu ex. Sí. Hay que ver lo que dice el actual. Este Borenstein es lindo, es simpático. Y ella brillante, también. Es inteligente. Hay que ver qué dice Mecha, tu ex de Juan 42. Estás triste que se arreglaron por lo que veo. Mecha, ¿crees que haga malo? No, pero me parece que es... No, jamás haría eso. Mecha, ¿de qué le prefiere el asado? Qué feo, Mecha, no se hace. Yo te digo... Una familia conformada. La Mecha de la gente nunca piropeó tanto un hombre al aire. No, me parece brillante, nada más. Digo, haz una cosa, ¿por qué no anticipás ya... como exclusiva, en exclusiva. La tercera discordia. La fecha de la nueva separación. En cualquier momento. Eso no, pero sí, hoy vamos a develar lo que ahora tenemos como incógnito, que es un chimento enigmático, porque se ha formado una pareja. Y yo estoy cansado de cuando dicen la pareja menos pensada. No, esta es la pareja que nadie imaginó. Ay, chicos, me da miedo. La pareja que nadie se imaginó. Van a sorprender. Varón, porque... mujer, ¿quién mujer, es el varón? Varón, mujer. Ella varón, monja, mujer. Es monja, ¿no? Los dos son famosos. Ella tiene problemas con la pareja. Escuchen esto. Sí. Los dos son famosos. Ella, mucho antes que él. Él hoy está en... ¿Viste cuando decís el momento? La cresta de la ola. Él está hoy en su cuarto de hora. Espero que no sea solo un cuarto. Y no, que sean varios cuartos horas, de hora. Sí. Claro. Media hora, por lo menos. Un año, no sé, algo. Se conocieron hace un mes solo porque él empezó a ponerle me gusta a ella en Instagram. Me gustaba, me gusta, viene. Ay, qué buena onda. Loco, sí, vos eras mi ídola cuando empezó tu carrera. Ella es más grande. La carrera de ella es mayor que la de él. La carrera de ella es más conocida que la carrera de él. Fue un momento de furor, explosión, ella. Y es una artista consagrada que si uno la nombra, todo el mundo... Si uno la nombra, o escuchen esta pista, o la escucha. Entonces canta. Todo el mundo. Pará, porque también tiene una muy buena voz. Por ahí puede ser una buena locutora, una buena... Opa. No puedo decir, es cantante. Ay, me gusta qué hacer, para que la gente se quiera. Sí, es cantante. No vamos a dar más pistas. Vos en casa empezás a jugar, apostá por guito, un plato de polenta. Ay, una pista más. Algo carísimo, un pasaje colectivo. Apostá fuerte. Una pistita más les doy. Él es más chico que ella, pero ella parece de 35. Ah, bueno. Ella entonces, tiene hijos. Era más grande que él. Miren el dato que voy a dar y acá los desconcierto. Ella tiene hijas y es abuela de dos hermosos chicos. Apa. No. ¿80? No. Ay, fue madre muy joven. Yo iba con Inés Esteves, pero... No. Yo iba con Lali Espósito. Yo iba con Daniela Cardone. Esta es la pareja menos pensada. Raquel Mancini, por ahí. Miren la imagen. A ver, miren la imagen. Vamos a ver la imagen, señores. A ver, imagen a pleno de los protagonistas reales de esta historia. Para ese perfil yo la reconozco. Para, ¿quién es ella? ¿Cuál es ella y cuál es él? Bueno, porque hay unas pelucas ahí. La imagen del hombre es la imagen de la izquierda. Y la imagen de la derecha es la imagen de ella. ¿Ella tiene pelo largo, entonces? Ella tiene pelo largo y de virgen no tiene nada, porque si tiene nietos, chicos. Tiene nietos. Claro. Bueno, chicos. Bueno, cada uno como puede. No me tires nombre. No, esta mujer no entendió nada, me tira nombre. Es un enigmático, es un enigmático. No vamos a resolver nada. Ustedes en casa sigan jugando. Ella jugando, es una dulce. Jugando. Ella es una dulce. En un ratito, nombre y apellido y la imagen de ellos. Nos vamos a ir un corte, ya lo veo venir y te digo, se viene el aumento, porque cuando me deprime cuando viene. Porque cuando Tombolini entra al estudio, ¿qué pasó? Yo te digo, me aumentan la prepaga, la poleta, el mijo, está bronceado Tombolini. Vengo a dar malas noticias. Qué bárbaro. Gracias, Tombolini. Bueno, igual lo vamos a recibir. No, pero muy en serio, bien. Sí, en serio, porque ahí se viene un mes complicado. ¿En serio? ¿Más? ¿Qué serio? Pero sí. ¿Más? Más. Después del corte, todo. Y el señor Sergio Berri, que ya está acá en el estudio, vamos a hablar de todo. Mesa. Vamos a...
todas las tardes. Ya está en nuestro living el señor Sergio Berni, ex secretario de Seguridad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ahora lo saludo más de cerca. ¿Qué tal? Mucho ¿cómo gusto, le va? Gusto. Yo lo voy a tratar de usted por una cuestión de respeto, pero nosotros tenemos que tener la misma edad. Yo también lo voy a tratar. Y yo creo que un poquito más. La mano fuerte, listo, te quedas. Sí, no, y es altísimo aparte. Yo creo que un poquito más. Para romper el hielo es como la especie del John Travolta argentino. Mírenlo bien. ¿El señor Sergio? Sí, tiene. No sé si te lo habrán dicho alguna vez, Sergio, pero imagino que sí. Era necesario, Dios. Sí, porque si no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Creo que es un halago que muchas mujeres que están mirando compartirán. Sin duda. Porque aparte nosotros somos de piropear a la gente. Está perfecto. Bueno, Sergio, vamos a hablar de seguridad, obviamente. Bueno, vamos a hablar de todo lo que usted quiera. Pero bueno, estos últimos días han pasado dos tragedias enormes con estas dos mujeres policías. ¿Y cómo es el tema de la estadística, pero me parece que hacer un balance también nos orienta un poco de cómo está la seguridad en este momento. La cantidad de policías que mató este año, 9 policías, contando con Lourdes, la octava fue la chica de Gleu, Tamara. Y bueno, desde el 13 de enero el primer muerto fue Carlos Ruperchi, después vino Javier Lilo, después vino Diego Auce, después vino Mauro Alegre, Simón Pintos Guernica, Matías de Marco, Mauro Ezequiel Maldonado, después vino Tamara y Lourdes. La verdad que el año pasado hubo muchos menos muertos. Hay una marcha convocada. 7 muertos. Pero ojo, es que también en otras épocas hubo muchos policías muertos. Por ejemplo, en el 2013 también hubo 9 muertos. En el 2014 más, 11 muertos. Entonces, es algo que hay que darle fin. Lo que pasa es que estamos hablando del 9 al mes de julio. Lo que pasa es que estamos en julio y que no tendría que haber un solo policía. Hoy muerto. Ritondo. Nadie, ni policías, ni civiles, ni nada. Hay una marcha convocada el 18 de agosto, que es ni un policía menos, el lema con el que se convoca la marcha. Y hoy Ritondo lo que propuso, no sé qué opina usted, Berni, es que haya perpetua para quien mata a un policía. Mire, la verdad que obviamente que un policía es un agravante, pero la vida de un policía vale igual que la de cualquier ser humano y de cualquier ciudadano. Me parece que no debe haber discriminación entre la vida de un policía y la vida de cualquier ciudadano. Creo que todas las vidas valen iguales y, por supuesto, tiene que haber una máxima condena. Ahora, el problema es la condena, ¿no? El problema grave que hoy estamos teniendo en la Argentina es un problema de resocialización de aquellos que delinquen. Hoy las penitenciarías no dejan de ser una fábrica de delincuentes. Y tenemos que poner la lupa muy fuerte en ese sentido, porque hay un falso pensamiento que todo lo que tiene que ver con materia de seguridad es un problema policial. Y mirar o tratar de solucionar el problema de la seguridad como algo policial es como mirar el problema por el ojo de una cerradura. Pero es un poco chiquito mirarlo por ahí. La gente, por ejemplo, yo creo que a todos nos pasa, tenemos miedo de salir a la noche, no sabemos si podamos regresar con vida, te da miedo salir con el auto. La verdad que no hay horario. No hay horario. No. Pasa en todas partes, en cualquier punto de donde vivas aquí en la Argentina. Ahora digo, vos hablabas recién de resocialización. Así como los violadores no se pueden reinsertar en la sociedad, uno que asesina a otra persona, una persona que asesina a otro ser, ¿se puede reinsertar? Es obligación del Estado hacerlo. ¿Está preparado el Estado para eso? No, es una obligación, no está preparado. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, cuando una persona que pasó por el proceso carcelario es liberado, hay una institución que se llama el Patronato del Liberado, que es aquel que tiene la función, usted Mercedes sabe, mejor que todos nosotros, que de controlar a esa persona. Que es como el seguimiento. Un control que no tiene que ver con cuestiones restrictivas, sino con cuestiones de incorporar en la sociedad. Lamentablemente ese patronato hoy no existe, no funciona. Por cada persona que tiene el patronato hay 200 convictos, entonces es una institución. Hoy no existe y tampoco existía durante la época acá. Yo hice notas, me cansé de hacer notas a la gente del patronato de liberados, tanto en Capital Federal, los que dependen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como de la Provincia de Buenos Aires, y no existía antes, no existe ahora, no existió nunca. No existe porque no es una cuestión que tenga que ver con el Poder Ejecutivo, sino es una institución que depende directamente del Poder Judicial de la Nación. No tiene que ver con los cambios de gobierno, sino que tiene que ver con una política criminal que está llevando adelante. Pero, perdón, Sergio, el problema está instalado, ¿sí? Yo recorro las calles y ahora lo que me pasa con la gente es que el pedido es que quieren más seguridad porque hay gente que a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana no puede salir de su casa. ¿Quién más sufre la seguridad?
El problema de la seguridad es los trabajadores. Es la gente. O sea, a las 5 de la mañana se levanta. Es el que está a las 4 y media de la mañana, ¿sí?, esperando colectivo. Lo pregunté un poquito en el corte, ¿no? Digo, si yo tengo 10 pesos de presupuesto, ¿sí? Por poner un número, ¿no? ¿A dónde apunto los primeros 5 pesos? ¿Al sistema carcelario, a la educación, a equipar la policía, a poner más policías, a poner más patrulleros, a poner más luminarias? ¿Dónde va el primer presupuesto para atacar el problema de fondo inmediatamente porque está instalado? Mire, es una muy buena pregunta que da mucho para pensar. Obviamente cuando uno espera soluciones, la solución, cuando uno planea o planifica acciones de gobierno, planifica a corto y mediano plazo. En el corto plazo hay un gran problema del sistema penitenciario que hay que atacar en este momento. El problema policial es un problema así. Ahora, como decíamos recién, el problema de la policía no, el problema no es la policía. Claramente no es la policía, ni siquiera la cantidad de número de... Usted fíjese que en América los países que mejor índice de criminalidad tienen son países como Canadá, que tienen 10 veces menos policías que nosotros. Entonces, hay una falsa creencia que tiene que ver con la relación de policía, ¿no?, con el equipamiento. ¿Pero no maltratamos a la policía? Son dos cosas distintas. Estaba haciendo adicionales porque si no, no le alcanzaba la plata. Lourdes, es otro, a 160 pesos la hora. Eso es otra cosa. Esa es una otra discusión que también hay que dar. Con 3 horas de viaje para llegar. Es una discusión que también hay que dar. Pero hoy tenemos un grave, grave problema que está enquistado en el sistema penitenciario. Pero sin ninguna duda que, por lo menos, la educación es el pilar fundacional en el futuro de cualquier sociedad. Yo una estoy sociedad, de acuerdo con usted. Una sociedad que no invierte en educación, no invierte en su futuro. No solamente en cuestiones culturales ni en cuestiones de conocimiento, sino supuesto, en cuestiones de... Por supuesto, hay que resociabilizar, a la gente que está presa, y también hay que evitar que la gente llegue a estar presa, y la educación ahí es un pilar fundamental como sociedad. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuánto gana la policía? ¿En qué condiciones están sus uniformes, los chalecos, las armas? Digo, si están cuidados, porque se sienten absolutamente desprotegidos en este momento. Pero, por supuesto, y realmente que tengan que hacer adicionales, digo, es la gente que nos cuida. De eso no tengo ninguna duda, por eso hay que avanzar en un sistema de reorganización, sobre todo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es un territorio muy grande, muy disperso, como veíamos recién. Lorena vivía en Berazategui, trabajaba en Hurlingham. Viajaba tres horas para llegar a su trabajo. Entonces, eso es una cuestión que hay que reorganizarlo. Es todo un eslabón, como una cadena, que hay que ir hilvanando y dándole soluciones. Ahora, hoy el gran problema que tenemos en materia... Fíjese, haga un repaso, Mercedes, usted que es una persona que se dedica a este tema, fíjese todos los delitos importantes, todos los que terminan con la vida de nuestros vecinos, hay implicancia de toda gente que ya pasó por el sistema. La gran mayoría son reincidentes. Y los jueces se puede, mire, uno podría venir acá a hacer el discurso que tengo que escuchar, mayor condena, más preso, más... Pero la verdad que cuando uno hace un análisis, porque uno tiene la obligación de analizar lo que pasó para no volver a cometer los errores. No estamos mirando sobre arriba. Los jueces, bueno, es como los médicos, ¿sabes?, como los periodistas, hay buenos jueces, malos jueces, es cuestión de la justicia. No, el problema no es de la justicia, es de los buenos y malos jueces, de los buenos y malos médicos. Sí, pero hay jueces malos que dejan a los residentes afuera. Y bueno, pero no es un problema estructural de la ley, es un problema de quien aplica la ley, como el médico, como el periodista. Ahora, Sergio, tenemos seguramente una placa. Seguramente vamos a decir, pero hay que tener leyes más duras. Mire, toda la legislación de las leyes hasta ahora siempre fueron aumentando gradualmente la pena. De última fue con las leyes con Bloomberg. Eso tuvo un impacto positivo en el delito, no tuvo un impacto positivo. Entonces, yo le preguntaba por... hay que ser coherente, porque otra de las cosas que muy mal le hace a la seguridad son los discursos demagógicos punitivos. Bueno, ahora, yo le preguntaba por los jueces y por la corporación judicial, de alguna manera, porque tenemos una placa, porque hoy absolvieron al juez Rossi, que es el magistrado que había liberado a Wagner, ¿se acuerdan? El asesino de Micaela García. Ganó 4-3 la posición de la absolución en el jury que se le estaba realizando, así que absuelto el juez Rossi, un poco a raíz de esto, y porque es parte del sistema también. Digo, ¿qué pasa con estos jueces? Mire, y le había liberado un violador. Le vuelvo a repetir, y como bien dijo, el tema de la violación es un tema muy complejo, muy específico en materia delictiva, por lo que significa no solamente el delito, sino su
resociabilización. Es que no la hay. Pero si no la hay. Y eso es parte, entre comillas, sí, cierto. Pero la verdad que los jueces lo que hacen es aplicar las leyes. Y las leyes no es más que el resultado de la voluntad de aquellos que eligen a los legisladores. Las leyes son muy claras. El tema es que aquellos que la interpreta, y vuelvo a repetir, está en la esencia del juez, si la interpreta bien o lo interpreta ahora, mal. Ahora, si no se arregla, perdón, el tema social, no y eso es lo más, bueno, eso más allá, perdón, si más allá el chico del tema, tiene una perdón, casa, si el chico tiene una familia, si el chico tiene una buena escuela, el chico en lugar de elegir un arma va a elegir un libro. Eso ver, lo que sí dice Mercedes tiene toda, tiene, mire, primero es imposible de hablar de política de seguridad cuando no hablamos de políticas de inclusión social. Claro. Punto número uno. No existe posibilidad de hablar de políticas de seguridad cuando tenemos un modelo económico totalmente expulsivo. ¿Qué es lo que está agravando el problema? Podemos discutir la policía, podemos discutir la justicia, podemos discutir el problema penitenciario, podemos discutir la educación. Pero cuando tenemos un modelo que expulsa, y cuando tenemos... lo concreto, porque por ahí hay que bajar a tierra. Pero perdón, la época que estaban ustedes, yo me recorría toda la villa y era un desastre. Estamos hablando de algo muy grave. Hay que bajar a tierra, hay que bajar a tierra. Exponencialmente en la época del kirchnerismo, y hay que decirlo también, es un problema muy grave que nos estamos olvidando, que es el narcotráfico, el consumo de estupefacientes. Paco, cocaína, y podemos hablar de un montón de drogas más que existen en laboratorios en la República Argentina. Es un problema... pero fundamental que hay que atacar. Digo, el narcotráfico no corre, comparte responsabilidad en el tema de la inseguridad. Sí, hoy en sí. En donde disocia el núcleo social, a la familia, a los pibes, interesa en otra cosa. Sí, pero hay muertos vivos, quiero, hay zombies caminando por la calle. Quiero, en este tema, y vuelvo de vuelta, no hay que tener un discurso demagógico. Tenemos que separar dos cosas. Cuando hablamos de drogas, tenemos que separar dos cosas. Una cosa es el daño que produce la droga sobre el individuo, y otra cosa es el daño que produce la comercialización ilegal sobre la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, un ejemplo claro. ¿Cómo se relaciona el narcotráfico con modelo económico? Este modelo económico ha hecho que se hayan cortado las cadenas de pago. Lo primero que se corta en el barrio es la financiación de la tarjeta de crédito. No hay financiación de la tarjeta de crédito, tengo una deuda, voy a la financiera del barrio. La financiera del barrio me aguanta uno o dos meses, me corta el crédito, ¿y a dónde va la gente? Al financista del barrio. ¿Quién es el financista del barrio? El narcotraficante. Y queda presa de manera irreversible, porque al narcotraficante no le interesa que le devuelvan la plata. Le interesa justamente tenerlo, que no se la devuelva y quedar de rehén para usarla como mano de obra. Y eso es como esa todo se repite. En Argentina pareciera que todo se repite, más hay otro caso de un colectivero asesinado. El caso del chofer que recibió un disparo de la línea 84. Tenemos a Luis Gasulla con los compañeros del chofer baleado. Hola, Luis, ¿cómo va? Hola, Maju. Sí, efectivamente, estamos acá en Ciudadela. Barrio realmente caliente. Ahí, lindate a unas cuadras, está la General Paz. Cerca del otro lado está Liniers. Acá es la terminal del colectivo 84. Acá están los compañeros. Están los compañeros de Sergio Damián Benítez, 28 años. Hacía 3 años que había trabajado, que había ingresado en la línea 84. Ahora vas a ver, porque detrás de los compañeros de Benítez, que hoy estuvo de paro, esta línea de colectivos 84, pero que mañana recuperará, como todos los días, a funcionar, estará para todos los usuarios disponibles los colectivos, está detrás el colectivo en el que hirieron a este hombre. Ahora lo vamos a ver, pero antes estoy con los delegados, con los compañeros. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, él estaba terminando su jornada laboral y paró para acomodar unas cosas en su mochila y apareció una moto, subieron dos, le empujaron la puerta y bueno, ahí lo asaltaron. Y en el forcejeo hubo balazos, uno en la mano del compañero y 3 en el techo del colectivo. ¿Qué es lo que están reclamando, muchachos? Seguridad. Seguridad, lo principal, lo primordial. Seguridad, cámaras. Hay que poner un poquito más de voluntad para el gobierno, para el que cuida al ciudadano. ¿Ustedes se sienten inseguros? Sí, seguro. Ahí el compañero tiene para opinar. Sí, inseguridad. Pedimos más seguridad. Puede trabajar más tranquilo. ¿Pero Luis, esto es de ahora o es de siempre? No, esto es de siempre. No pasa acá, pasa en todos lados.
Luis, ¿es la primera vez que alguien de esa línea sufre algo así? Compañero de la 620, no lo sí, Maju. Sí, ¿es la primera vez? ¿Es la primera vez que un compañero de ustedes sufre esto? No, en realidad no es la primera vez, no es constante. Cada tanto puede pasar alguna vez. Ya fue apuñalado uno en General Paz y esta, Croacia. Otros compañeros han tenido problemas. No es que está todos los días, pero cada tanto sí tenemos problemas de inseguridad. ¿Podemos ver el colectivo donde vinieron al compañero? Vamos a ingresar, si la cámara nos acompaña, Maju. Sí. Y vamos con el delegado de la línea 84, que gentilmente nos permite ingresar a este colectivo, que, bueno, se van a realizar las pericias. La policía ya realizó las pericias correspondientes. Sí, hizo las pericias, sí. Ya hizo las pericias. Mirá los impactos de bala, Maju. Son 3 impactos en el techo del colectivo. Esto lo podrían haber asesinado al colectivero, en el que le robaron, como decía el delegado, la mochila, sus pocas pertenencias, y acá, donde está, donde maneja, donde está el volante, donde está la máquina de sube, acá lo vas a ver, Mauricio, si lo observamos, la sangre que dejó la herida en el dedo pulgar del colectivero herido. Otro caso más que nos recuerda lo que pasó con Leandro Alcaraz meses atrás en La Matanza. Lamentable. Sí, que hay que decir que fue liberado uno de los involucrados. Sí, porque la hipótesis de cambió. Alcaraz cambió la hipótesis, hay falta de pruebas, entonces el tercer involucrado, Juan Alfonso Gauto, fue liberado en ese caso que seguimos esperando noticias Lo también. Que dice la justicia es que no sería un caso de inseguridad, sino sería un caso... aparentemente que tendría que ver con algo sentimental, pero bueno, no hubo más explicaciones. Como sea, no hay explicaciones y no hay, claro, no hay una resolución. No quisieron asaltar, sino que una venganza por algo personal. Está muerto, es un tema igual, sentimental, pero es un asesinato igual. Igual. Ahora, Luis, preguntales que... Si ellos ven algún modo de seguridad, ¿qué es lo que necesitarían para salir a trabajar más tranquilos, digamos? Un tema de cámaras, en algún momento se habló de cerrarlo. Digo, porque ellos saben las necesidades que pasan todos los días. Una de las soluciones sería poner cámaras. En realidad lo que necesitamos es más policía en la calle, claro. Pero por ahí en un momento se habló de poner cámaras. No sé cómo es, si es que están financiadas por el gobierno, no sabría decirte. Lo que pasa es que el gobierno también dice podría ayudar a prevenir de que, che... Los empresarios dicen que no tienen plata para poner cámaras en todos los colectivos. Che, hay cámaras, no subo. Sí, los empresarios, por un lado, dicen que no tienen plata para poner cámaras en todos los colectivos. Y por otro lado, el gobierno dice que no tiene policía para poner en todas las esquinas. Bueno. Es como un cuento de nunca acabar. Estamos medio como al horno. Sí, lo que pasa es que mientras tanto la gente trabaja en condiciones imposibles para... ¿Bernie? No, en el caso que estamos viendo, nosotros tuvimos una reunión hace un año y medio más o menos como en la Cámara de Transporte con el ministro Ritondo, donde la provincia se había comprometido a través del Banco Provincia dar el apoyo económico necesario a los empresarios del transporte para que pongan las cámaras. Inclusive presentamos nosotros un proyecto donde no solamente era una cuestión visual de cámaras, sino todo un sistema de monitoreo que se sumaba a un gran sistema de patrullaje con una tecnología que habíamos desarrollado en su momento acá en Industria Nacional. Y bueno, pasaron 2 años y eso nunca se concretó. Nunca se concretó porque este gobierno cada vez está ajustando más. Y dentro de los temas de ajuste son temas esenciales como la educación. Hoy vemos que las clases no han empezado en la provincia de Buenos Aires. Conseguir un turno. Hace tres semanas que estoy tratando de hacerle una endoscopía a un paciente en el hospital de Zárate, imposible hacerla. Necesitábamos trasladar a una paciente con un accidente cerebrovascular a Zárate. No había una ambulancia en el hospital. Perdón que los interrumpa, porque nosotros estábamos hablando con los compañeros y dicen que esto no viene de ahora, porque Bernie está diciendo que esto es falta de inversión. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que
es una inversión bien invertida. Yo no sé cómo lo que fueron lo que pactaron y lo que dejaron de pactar. Lo que nosotros necesitamos que nos cuiden. El secretario general de la UTA, con Fernández. No sé qué costo tendrán las cámaras, pero yo necesito que me cuiden a mí, a mis compañeros. Yo le voy a contar, Y curar y cuidar a los pasajeros también. Fue una... Yo te escuché. Le voy a contar, fue en la... Yo necesito que cuiden a los pasajeros también y a nosotros. Fue en la... Las cámaras ayudarían. Creo que sería una solución. Fue en el Ministerio de Seguridad de la provincia hace un año y medio, a consecuencia de algo muy parecido a lo que le ha pasado al trabajador de la línea de colectivo, y hubo un compromiso de la provincia de Buenos Aires a financiar a los empresarios, porque en esa reunión también estaban los empresarios del transporte, para colocar las cámaras que solicitaba el secretario general de la UTA, el señor Fernández. Está bien. Bueno... Sí, igual me parece que no es un problema de presupuesto, es un problema de voluntad política. Sí, también es como tú también. Después se paga solo esto. Bueno, Luis, gracias. Bueno, gracias. Pero... Agradecerle a los chicos de la línea 84. Que ojalá empiecen a cumplir con las cosas que prometieron, porque es una cuestión de que todos tenemos el derecho de ir a trabajar tranquilo y no volver con un tiro a casa. Parece una locura lo que uno pide, pero es tan básico. Ojalá, como Maju, eso. Ojalá, pero este tipo de noticias lo recordábamos recién con los compañeros. Desde los 90 que se escucha una y otra vez y los políticos siempre tienen una solución y siempre vuelven a... Pero sí, porque antes era porque la moneda y no sé qué, que llevaban plata, que no manejaran plata, después fue la sube y la cosa sigue pasando. Totalmente. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias por el móvil y agradecerle a los chicos del 84 ahí. La pregunta es, ¿se puede solucionar? Sí, se puede solucionar. ¿Usted cree que las cámaras de seguridad es una solución? No solamente cámara de seguridad, nadie en la vida encuentra lo que no sabe que está buscando. Yo puedo contarles, durante mis 4 años de secretario de seguridad, tenía la responsabilidad de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, y a partir no solamente de hacer cambios profundos en la capacitación, en la tecnología de la policía, sino en educación, en todo lo que tiene que ver con la formación, fundamentalmente educación. Bueno, perdón, ¿no fue Canadá cuando usted fue secretario de Seguridad? Había robo, había secuestro, hubo asesinato. ¿Vos crees que hiciste bien tu gestión? Mire, había por supuesto, pasado de todo igual que ahora. Pará, porque si no se puede. ¿Cómo se evalúa los resultados en materia de seguridad con los índices criminales? El delito que menos bajó durante los 4 años, yo me acuerdo cuando asumí, había un pico terrible de entraderas, parecía que nunca se iba a solucionar, lo solucionamos en menos de 2 meses. Había entraderas todo el tiempo. Pregúntale a los mobileros de la mañana de todos los canales de televisión. El mínimo, igual que ahora. El delito que menos bajó fue 40%. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que si ponemos la lupa solamente en cuestiones policiales, estamos desviando el foco de la atención. Es muy chiquito ponerlo ahí. El problema es que todos discuten mecanismos policiales y se están dejando de foco las cuestiones más importantes. Bueno, y hablando de mecanismos, Majo, ¿cuál será el mecanismo para bajar la inflación, no es cierto? Otro tema. Y acá tengo, perdón, Bernie, pero hay... Dar propina. Más malas noticias, ¿sí? Basta, por eso lo trajimos al señor Tombolini. Yo no sé por si... para Tombolini. Gracias, a ver si tiene la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Por eso vamos a arrancar con... El nombre de las noticias para negras. Para que usted lo vea bien, señor, ahí del otro lado. Placas, ¿sí? Para que quede bien a la vista el aumento de la luz, ¿sí? Entre un 25 y un 30%, ¿a partir de cuándo? De mañana. ¡Qué lindo! Pero esto no termina acá. Aumentan también las naftas, que aumentaron hace nada más que 10 días. 25 días, el más 7 o menos, de julio, ¿no? Había sido el último. Bueno, momento. Ahí tenés. Entre un 5 y un 8% a partir de la semana que viene. Hermoso. ¿Quieren más? Tengo más. Aumento en los colectivos. Uf, bueno. El actual 10%, el 15 de agosto, 10 pesos. El 15 de agosto, 11 pesos. El 15 de septiembre, 12 pesos y el 15 de octubre 13 pesos. Esto hablando obviamente de la tarifa más barata, del viaje más corto, ¿no? El viaje con menor recorrido. Sí, sí, y todas cosas que vienen de importantes aumentos también, ¿no? Exactamente. No es que aumenta hoy después de tres años. Imagínate. Pero sí, no tengo que ir en el colectivo porque algunos se quieren tomar el tren, ¿no? Y si quieres tomar el tren, también te aumenta el tren. El actual a 6.75, el 15 de agosto 7.50, el 15 de septiembre 8.25 y el 15 de octubre 8.75. Y si querés viajar al exterior, ¿sí? Eso ya es un lujo. Ya aumentaron los pasajes por el aumento del dólar, pero también si querés cambiar el pasaporte, ahora 900 mangos.
En agosto, 1.500. O sea, que el que no lo hizo hoy, sonó. Exactamente. Te recomendamos viajar a países limítrofes, que sale mucho más barato. Porque el DNI también. Aumenta solamente 200 pesos. Está bien. De 100 a 300 para poder cambiarlo. No, bueno, pero el DNI no lo necesitas únicamente para viajar. No, el DNI. No, necesitas para todo. Es un, y aumenta chacarriche, chicos. 200, es un chiste. Es un chiste. Es un guiño. Por favor. Pero aumenta un 200% el DNI. El caso de la nafta, pero digo, lo más, dentro de todo, en cuanto a valores, lo más barato. ¿Qué es lo más barato? ¿Llenar un tanque de nafta? ¿Andar un mes en colectivo, un mes en subte, un mes en tren o cambiar el DNI? Y cambiar el DNI. No, caminar, andás caminando. Sí, también. Y la nafta, la super, hoy el presidente tuvo una declaración justamente complicada, recordando a la querida Alita de Lázari, recomendó que los argentinos caminemos un poco más. Para ya hay que abrigarse. Hay que caminar. Si querés, no hacemos nada, Mauri. No, y el presidente es lo que dijo, que me parece que... Lilita, que no dejemos propina. Te digo, estamos haciendo un país divino. Es que me parece lo que dijo, no sé cómo lo ves, lo que dijo Macri hoy, que va a haber una inflación del 30% este año, me parece que a partir de las declaraciones de Macri, no sé qué opinás vos, ¿qué va a pasar con los gremios? Porque los gremios están pidiendo... un 30% de aumento en la paritaria y dicen que no. Y ahora Macri reconoce que va a haber un 30% de inflación en todo el año. No, justamente porque cuando ustedes enumeraron todos los aumentos, lo que no mencionaron fueron los salarios. Sí, exacto. Que me parece que hay que ponerlo en la cuenta, porque la cuenta del año, sumando los aumentos que recién mencionábamos, nos da que la luz está subiendo 54% hasta octubre acumulado, el gas 65% una locura, acumulado, es una locura. El colectivo 120, el tren 138. Desde que asumió el presidente Macri, la luz aumentó 1.650%. No, perdóname, el gas, Tombo, pero 700%. Si el gobierno quiere bajar la inflación, sí. ¿Sí? Porque yo me vuelvo loco tratando de pensar si realmente quiere bajar la inflación, ¿no? Si un gobierno quiere bajar la inflación, y con estos porcentajes que me está dando vos, evidentemente a la inflación se la aumenta y no se la baja, ¿por qué tenemos estas placas con semejantes aumentos? Bueno, porque el problema claramente no es solamente la inflación, sino el orden de prioridades en función del cual administra los intereses quien gobierna. Porque lo que no bajó justamente fue el ritmo en el cual las retenciones al campo siguen cayendo. A ver, Argentina se encuentra en un momento muy complicado, bueno, perdón, que es el pero siguiente. Los chacareros están fundidos. Tiene que ver, bueno, los chacareros con el tema del clima están fundidos. Mira, se sale de la vaina hablando de chacareros. Claro, sí. Yo lo que me parece que es importante entender es que todos están pasando, estamos transitando una situación complicada. Ahora, cuando te toca gobernar, no siempre te toca administrar las ganancias. Ahora el gobierno ha decidido socializar las pérdidas. Y en este contexto la pregunta es cómo se reparten los costos de la crisis. No es que a los chacareros les vaya bien. Lo que pasa es que hay otros argentinos a los que les va muy mal. No es que a los bancarios, a los banqueros les esté yendo excelente, que por cierto les está yendo muy bien, sino que a los laburantes no les alcanza para llegar a fin de mes. No es que a los mineros les esté yendo bárbaro, sino que a los jubilados les subió 88% la jubilación desde que asumió Macri y la inflación acumulada es 120%. Entonces, la pregunta es cómo repartimos los costos de la crisis. ¿Quién pone qué? Porque en esta discusión seguimos repitiendo, listando los aumentos y lo que tenemos que empezar a listar es justamente cómo amortiguamos los próximos 6 meses, porque hoy estamos anunciando el aumento, que lo que va a hacer es que a vos que nos estás mirando en casa, esto te va a comer pedazos de tu salario que no podés dejar de pagar. Ya nos está cerrando que pasa eso. Bueno, dijiste se viene un mes complicado, es solamente un mes complicado. No, se viene un semestre complicado. Y además, lo que hay que entender es que cuando te aumenta la luz, el gas, el transporte, cuando te aumenta la prepaga aquellos que la tienen, no son costos opcionales. Ni para la sidra van a poder en dentro de tu salario, si te aumenta el cine, dejás de ir al cine. Dentro de tu salario, si te aumenta, qué sé yo, la revista... Que, bueno, lo que pasa dejá es que de comer, cuando ahora, lo básico si te aumenta para vivir, la luz, aumenta la luz, bueno, el gas, la comida... Eso te quita vivir el disponible para consumir. Y lo que se vio en estos 30 meses de gobierno, que lo que no aumentó fue justamente el consumo de los sectores medios y los sectores bajos. Justamente porque los precios de lo que tenés que pagar sí o sí aumentaron muchísimo más que el promedio de la inflación y mucho más que bueno, los salarios. Bueno, y el problema también, perdón, Melcha, es la velocidad de la subida del dólar, por ejemplo.
Mira, yo creo que la velocidad de la subida del dólar es un problema que claramente hoy no se puede explicar desde la mirada meteorológica que el gobierno nos plantea, la tormenta, el chubasco o como lo quieras llamar. Porque si mirás lo que pasó en Argentina y lo que pasó en el resto de la región, mientras en Argentina el dólar subió 75%, en el resto de los países, en Chile bajó el dólar. Exacto. En los últimos 12 meses. Sí. Y en Brasil aumentó, pero no tanto como acá. Lo que hay es un problema claramente de confianza. Uh-huh. Lo que pasa con el dólar es la contracara de lo que pasa con el peso. No nos creen. Ahora, a un gobierno que te habló del mejor equipo de los últimos 50 años y que tiene funcionarios del mercado, quien empezó por no creerle es el mercado. Y sabes que el problema que deriva de esto es que las inversiones que te prometieron que llegaban no van a llegar. Y quien tiene un negocio de venta al público, de ropa, una panadería, que es quien debería atender primero el gobierno, justamente que es quien debería empezar por invertir, por supuesto, tampoco vio cómo llegaban esas inversiones que dinamizaban un consumo que hasta acá están no arranca. Están cerrando comercio, van por la avenida Santa Fe y es impresionante la cantidad de comercios. En todas partes no hay solamente. Si no me quedo no, sin yo tiempo, creo que Tombolini ha dicho una palabra clave, intereses. ¿No? Un gobierno representa intereses y gobierna para esos intereses. El problema es que este gobierno no representa ni gobierna para los intereses de la mayoría, sino que representa y gobierna para un conjunto de la minoría, las mineras. Por eso muy bien lo ha explicado Tombolini. Mientras al ciudadano de a pie le sube la luz, le sube el gas, le sube el impuesto, le sube todo, a las mineras le sacan las retenciones, que es con lo que se financia, porque es mentira que el aumento de la luz y el aumento del gas y el aumento del transporte es porque se sacaron los subsidios. Sí, se sacaron los subsidios, pero para dejar de subsidiar al ciudadano común y para subsidiar, Tombolini, corregime, las grandes inversiones especulativas que vinieron al país. Sí, es lo mismo que esta ayuda que viene el Fondo Monetario. El Fondo Monetario viene a poner plata para ayudarnos a los argentinos, para que el colectivo valga menos, para que la luz valga menos. No, el Fondo Monetario viene a asegurarle a los inversores extranjeros que puedan retirar sus dólares que vinieron a especular en estos últimos año y medio, fundamentalmente con tasas casi del 50%. Sí. Entonces, ahora, para, porque como esos intereses que representa este gobierno no son los intereses de la mayoría, hoy tenemos que sufrir el aumento del colectivo, el aumento de la nafta, que el aumento de la nafta, esperemos que se resuelva el conflicto entre Arabia Saudita y Yemen, porque en dos semanas más tenemos un aumento del 15% más por cuestiones externas, porque hasta ahora siempre le echan la culpa a cuestiones externas y ayer explotó un conflicto en el Medio Oriente que puede llevar la suba del barril del 75%. A ver, yo porque me quedo sin tiempo, muy, muy chiquito, de acá a diciembre. Mejor, y de acá a diciembre, tenemos que seguir ajustando. No, yo creo que es preocupante la situación, es el gobierno el que lo dice, que anuncia una inflación de 30%, que esperemos que si ya dicen 30, no sea más, porque hasta ahora le erró más o menos por la mitad el pronóstico del gobierno. Y está claro que la pregunta que yo creo que es hora de que el gobierno se empiece a formular es cómo atiende los problemas de los argentinos, no cómo cumplimos el acuerdo con el fondo, lo que no quiere decir que no haya cuentas pendientes que la Argentina tiene que resolver, sino hoy, en este momento, cómo resolvemos el problema de quien, para llegar a fin de mes hoy, tiene que hacer más esfuerzo que el año pasado. No, un delirio. Bueno, gracias, Matías. Bernie, gracias. Por favor. Esperemos, bueno, igual me gustaría que se venga otro día para seguir charlando. Por favor. De todo, absolutamente de todo. Sí, pues estamos pronosticando un aumento de tiempo de invitados. Porque sí, es tremendo. El tema de la seguridad es tremendo, pero el tema de la educación es aún más tremendo. ¡Vamos! Vamos a hablar de puterío. ¡Ay, vamos! ¡Ay, ay, ay! Escúchame. ¿Para qué pasó? Porque después tenemos el enigmático que todo el mundo empezó a escribir y no acertó nadie. Y yo le quiero decir a todos los que me están escribiendo por Twitter y por chat que no es por ahí. Esperen un ratito, porque es la pareja que nadie imaginó. Sí. Y muchos dicen, él es él y ella es ella. Pero ¿saben qué? Están equivocados. Así que en un ratito te vamos a contar. Hace un mes que están saliendo. Como pista, te doy que anoche pasaron la noche juntos. Él estacionó su auto en el edificio. Muy lindo. ¿Él tiene un lindo coche? Sí, él tiene un muy lindo coche. Pero en un ratito te vamos a contar más detalles de esta relación, que es inesperada, inimaginada.
pero que ya lleva un mes de puro amor. Él a los cuatro vientos lo quiere blanquear. Y ella le dijo, ¿te parece, viejo, que vayamos tan rápido? Sí, blanqueé, pero vengan a contarlo acá. En un ratito te contamos quiénes son. Mirta Legrand. ¿Por qué hablamos de la Mirta, de la chiqui? Porque cumple nada más y nada menos que 50 años en la televisión argentina. Programa que empezó en este canal, no en este edificio, pero sí en este canal. Almorzando con las estrellas. Fue al principio una idea de don Alejandro Romay, que primero se lo ofreció a Pinky. Pinky dijo no, se lo ofrecieron a la chiqui y la chi no la vio. Es como el neutral de Tinelli, ¿no? Ahí está, claro. No la vio, bueno, cumple 50 años. Te digo que hay una producción enorme por parte de Nacho Viale comandando todo esto y que se va a ver como especial el próximo sábado. Mirá, este es un spot de este canal cuando salía a la 1 de la tarde, 1968, Núñez. Ni había nada, no sabía. Ya estabas acá, Núñez. Vos venías a pedirle un autógrafo a Mirta. ¿Se sabe algo de los invitados? Sí, hay un montón de invitados. Vamos a ir viendo en las placas que tenemos preparadas porque son 50 años. Mariana Fabiani, ¿qué hace de Mirta Legrand? ¿A quién más tenemos? A ver, a Laurita Fernández, ¿qué hace también de Mirta Legrand? Sí. Vamos, a ver. Acá tenemos, ¿quién está acá que no veo? Juanita. Juanita, Juana. Juanita que va a estar, porque estoy muy cerca, vení vos cerca acá. Claro, porque claro. Me tengo que retirar, papá. Se rompe. Juanita, ¿quién más? Los hermanos Pinky y Joaquín Galán. Me engañaste. Yo que soy, ¿qué lugar ocupo hoy? Bueno, ¿quién más? Dale, ahí está, Marcela Tiner. Marcela, toda la familia. Al final... Lo primero es la familia. ¿Quién más? Tini, Tini, ah, Tini. Chicos, esta es la maldad contra mí. Tanto reclamar hacer esto y es la maldad. Ahí está Tini, que estaba bárbara. ¿Quién más? A ver, 50 años de Mirta. Valeria Lynch. Señor amante. Gracias, Sasa. Pará. Te hacés sentir Rocasalvo y Monti. Ay, Estrecito. Pará, estamos de acuerdo que... ¿Solo Joaquín Galán va a ser el hombre de la mesa? No, pero esto no es en la mesa. Esto es una serie de sketch que van a recrear de alguna manera momentos, algunos de los momentos. Por ejemplo, Gladys Florimonte... Gladys Florimonte sé que grabó como si fuera una de las... no sé, mucamas no me gusta, de las señoras... Ah, de las colaboradoras. Cuando pasó lo de Narciso Ibáñez Menta, que cumplía 90, que se prendió fuego a la torta. Bueno, Mirta... Porque esta sí que es una pícara soñadora. Sí. Mirta dice que no sabe nada. Sabe todo y tiene todo controlado. 50 años para Mirta Legrand. Aprendan, mocosos. Bien por Mirta. Muy bien, muy bien. Ahí está, Eso, eso es cumplir años. Nosotros que festejamos años, dos días al aire, tres días al aire, cuatro días al aire. Bueno, cada uno va festejando lo que va pudiendo. Que puede, claro. Es así. Bueno, y estamos con Laura Chicharro, que es psicóloga de familia del juzgado número 2 de Tigre, y con María Celeste Prena, que es trabajadora social, porque tenemos... Tengo poco tiempo, lamentablemente, pero por eso quiero ir a lo importante y a lo que tenemos que pedir en este momento, que son dos hermanos de 11 y de 14 años que están buscando, están esperando que una familia los adopte. Así es, hemos agotado toda la búsqueda que legalmente se hace en los inscriptos de la provincia de Buenos Aires y de todo eso, el país. ¿Cómo sería una vez que se da como un estado de adoptabilidad a un niño, después de que se hizo todo el recorrido intentando que recupere sus vínculos y su familia? ¿Suele ser largo ese periodo? No, no, el Código Civil nuevo, que está vigente desde 2015, es muy claro, son 180 días prorrogables en algunas excepciones. Y ahí el juez, junto con todos los establecimientos locales y provinciales, tienen que decidir si sale en adoptabilidad o vuelve a su familia de origen. Bien. Cuando sale en adoptabilidad, se solicita al registro de aspirantes, es donde están inscritas que son las personas. Las famosas listas, digamos, que toda la gente que está en condiciones de adoptar. Exacto, se solicita el listado de las personas que son aptas para ese perfil de niños que se está buscando. Y en principio por zona y luego por provincia, y si no, a nivel nacional. En este caso, nuestro caso fue abierto a convocatoria pública porque no se encontró en la totalidad de los 5.500 inscritos en todo el país ninguna persona o matrimonio o persona sola, como fuera, que estuviera esta disponibilidad adoptiva para este caso. Sí. Porque son dos hermanos que son un poco más grandes que lo que en general piden quienes están inscriptos para adoptar. Exactamente, el 90% de los inscriptos para adoptar esperan niños hasta un año.
Eso te iba a preguntar, porque a veces uno no sabe si es mito o es realidad, ¿viste? Porque uno escucha hablar y dice, no, yo cualquier edad, pero en el momento en que están los niñitos estos, de 11 y de 14, que cuanto más pasa, cada vez van a ser más grandes, y cuanto más pasa, los chicos son cada vez más grandes. ¿Esto es así? ¿Realmente la gente busca chicos de hasta un año? Hasta un año o hasta 24 meses. Sí. No, nosotros en bebés consideramos hasta 24 meses. Es como el porcentaje mayor de las gente personas que quieren adoptar. Sí. Y hay, es un otro dato. Y es realmente, nosotros no son niños, digamos, reales, la realidad. Sí. Y, por supuesto. Y ni hablar que tienen chicos sanos. Bueno, sí, sin ninguna patología. A veces te dicen sin ningún tipo de vínculo con su familia de origen. Ahora, y la verdad, las posibilidades se reducen. ¿Tienen el dato de la cantidad de chicos en adopción que hay en la República Argentina y la cantidad de familias que esperan chicos para adoptar? No hay un registro específico de eso, pero en casuística, digamos, los niños de hasta un año o hasta 24 meses no llegan a ser el 20% de los que están para dar en adoptabilidad. El resto, el 80%, son niños mayores de esa edad y con historias, porque también es lo que muchos te dicen es no me inscribo para más grandes porque ya tienen una historia, porque ya tienen una personalidad. Es a lo que nosotros trabajamos mucho porque la mayoría de la gente también tiene una historia. Y esos todos chicos que vienen también temen porque a veces a la esos historia. Esos chicos de también grandes. Se tienen que morfar lo que nosotros. ¿Qué podemos saber de la historia de estos chicos? Perdón, son chicos que no se pueden devolver, digo, ¿no? No es que, hola, ¿qué tal? Pruebo seis meses. No, que te sorprenda, hay gente que devuelve a los chicos. Por eso también focalizamos en la etapa de la evaluación, ¿no? De la evaluación a aquellos que están inscriptos o en este caso a aquellos que se postulan para esta convocatoria. Nosotros los entrevistamos, los evaluamos y buscamos la mejor familia para estos niños con estas características. Claro, ¿no? ¿Y estos niños van al colegio? Están escolarizados. ¿Cómo? Están los dos escolarizados. Actualmente viven en un hogar para niños. Están escolarizados, están juntos, quieren seguir juntos. También el tema en la provincia está organizado para niños de mayor edad, tienen que ir a otro tipo de establecimientos para adolescentes y nosotros estamos priorizando que no los separen. Porque lo que hablábamos con Laura es que la niña que ya tiene 14, si esto no pasa urgente, digamos, ella va a ser separada de su hermano porque tiene que ir a otro tipo de lugar. Mientras las vacantes estén disponibles, la provincia no va a gestionar el cambio, pero bueno, no sé, sería lo esperable también. Ahora, déjame leerte la convocatoria pública que tenemos en pantalla, porque es triste tener que buscar tremendo, familia chico. De esta forma, es tremendo. Buscamos con familia. La historia que ellos tienen también, ¿no? Porque estos niños están buscando una nueva familia porque hay alguien que no los quiso, claro. A través de convocatoria pública, dos hermanos, 11 años, 14 años, él, 11 años, practica fútbol y se encuentra escolarizado. Ella es introvertida, practica vóley y gimnasia artística y se encuentra escolarizada. Quienes quieran ofrecerse para ser familia adoptiva o referentes afectivos, contactarse con el juzgado de familia número 2 con sede en Tigre. Bueno, ahí dan los teléfonos. Esto está circulando en las redes sociales, ¿no? Esto está desde ayer circulando y la verdad que estamos muy contentos porque todo ayer y hoy recibimos alrededor de 50 propuestas de distintos lugares del país. La convocatoria está desde diciembre del año pasado. Desde ayer está circulando este flyer que lo hicimos nosotros mismos. Esperando una familia, digamos. Sí. Hay una página que es buscofamilia.org, ¿no? En la página de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires están publicadas las convocatorias públicas. Bueno, hay un montón, y ahí es importante siempre decir, este caso en particular es urgente hoy, pero digo, hay un montón de chicos buscando familia en Argentina y la responsabilidad del Estado es hacia los niños que necesitan una familia y no hacia las parejas heterosexuales, homosexuales o padres solos que quieren un bebé. Digo, la responsabilidad del Estado es hacia los niños. Es cierto que hay muy pocas instituciones del Estado que trabajen con la voluntad adoptiva de personas que quieran adoptar. En general son ONGs o asociaciones civiles que con mucho esfuerzo hacen ese trabajo, invitan a los postulantes. ¿Cuántos chicos hay que tengan más de 2 años o de más de un año que están esperando para ser adoptados? Yo no tengo ese dato, la cifra, pero sí, porque no se publica en general para preservar también, pero sí las convocatorias públicas son en el país alrededor de 200. ¿Y en cuanto a...? Con grupos de hermanos, niños más grandes y chicos con discapacidad. ¿Y en cuanto a campañas para tocar quizás la fibra íntima que estaba dormida en alguna pareja que quería adoptar hace un tiempo, después
desistió y ahora quiere arrancar de nuevo. Que se dio por vencida. Exactamente. Digo, yo leía hoy el diario y te juro me dieron ganas de adoptar. Digo, veía la mano de los dos chicos. Digo, ay, te toca un poco la fiera íntima y decís, che, hasta te dan ganas. ¿Piensan o hay algún organismo que se dedique a hacer campañas para que la gente pueda acercarse un poco más a este tipo de necesidades? Sí, básicamente nos manejamos con estas ONGs o asociaciones civiles que se ocupan de eso y hacen encuentros zonales, en provincias. Bien, pero te lo pregunto porque esto hace un año y pico que estaba comunicándose y hoy sale una noticia, se hace masiva y ustedes reciben 50 exacto, llamados claro. Y de hecho, me parece que algo está fallando. Que hay algo claro, con claro. La comunicación que nos está sucediendo. Digamos que estos 50 que se inscriben hoy no necesitan estar... haber hecho el proceso normal de adopción. Eso a veces es un poco desmotivador, tal cual. Un poco por el mito y el prejuicio de lo que cuesta el proceso de adopción en la Argentina. Ahí también hay algo para trabajar realmente. El proceso de adopción, desde el nuevo código, tiene también tiempos para las evaluaciones. Eso siempre depende de la disponibilidad de las instituciones. A veces tenemos más gente, a veces menos, es real. ¿Hoy cuánto tarda el proceso normal de adopción? No para un bebé. Te inscribís para adoptar, no sé, chico de hasta 6 años. Es muy aleatorio, ¿sabes que es muy aleatorio? Porque depende, a nosotros nos llega el caso de un niño resuelto, el juzgado resuelve una situación de adoptabilidad de un niño o niños y automáticamente, apenas está la sentencia... Ya estamos pidiendo al Registro Central de Adopción el listado de los 20 de los primeros chicos, postulantes sí. En esas... Y tenemos 5 días hábiles para resolver y, tenemos y cinco... en las evaluaciones. De evaluar... Por eso dice el reglamento, la reglamentación, claro. Digamos. Y el esto tema es así, que desde que está chicos. Decretado la situación de adoptabilidad es bueno, inmediato. Pero hay un tema digamos, en hasta cuándo se decreta la situación de adoptabilidad. Hay plazos, claro, a partir, pero como decía Laura, a partir tienen, el... por ahí antes no estaban tan claros los plazos y alguien podía estirarlos. Ahora sí. Ya eso no es posible. O sea, se tiene que cumplimentar. Sí, bueno, así que ¿hay algún teléfono de dirección de mail? Digo, porque seguramente, digo... Todas las personas que quieran comunicarse, que quieran preguntar, que quieran pedir asesoramiento, digo, son dos hermanitos de 11 y de 14 años que están buscando una familia. Todo el juzgado está comprometido y atendiendo los teléfonos, hoy sonaban todo el día, el teléfono del juzgado de Tigre. En pantalla. Ah, perfecto. Este se pueden comunicar o mandar mail, nosotros contestamos, tratamos de contestar en el día y bueno, vamos a ir organizando toda la gente que se inscribió y vamos a ir haciendo las entrevistas en base al caso. Ojalá las tenga de nuevo bueno, para que me cuenten gracias. Dónde están. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecemos a vos, a tu equipo. Gracias a usted y vamos a volver a hablar de adopción porque es un tema muy importante. Hay muchos chicos. Sí, muchísimos hay muchos casos chicos, como este también. No es la única chicos. Convocatoria. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, Lío. Acá estamos, muñeca. Vamos a la pantalla. Lío. ¿Por qué? Porque hay un enigmático por resolver. Un enigmático del que la gente ya empezó a tratar de descubrir. Una pareja. Él, sin lugar a dudas, es el hombre del momento. Acepto preguntas por parte de quien quiera para tratar de descubrir. Primero vamos a descubrir a él. Él es actor, cantante. Él es un gran actor. Además tiene un carácter de la Zampu. ¿Está haciendo tele en este momento? Y mira, prendés la pantalla y lo ves. ¿Más de 30? Sí, él más de 30. El señor en cuestión más de 30 años. ¿Estuvo en el Bailando o va a estar? No estuvo en el Bailando. Y no creo que esté en el Bailando. A ver, ¿estuvo en alguna serie argentina? ¿Cómo no te oigo? ¿Alguna serie argentina? No, no estuvo en ninguna serie argentina. ¿Él es un hombre de los medios o está en los medios porque tiene él no tiene un pelo de sonso, él no tiene. Pará. A él le va un tema de Palito Ortega en versión masculina. Sí. A él le va un tema de Palito Ortega en versión masculina. Despeinado. ¿Despeinado? ¿Él tiene un tema con la peluca? Voy a develar quién es el hombre en cuestión. ¡Pará! Perdida, Lío. El hombre en cuestión... parte de esta pareja que hace un mes. ¿Sabés cómo estoy aguantando la pata? ¿Quién? No. ¡No! Vení, Maju. ¿Con quién? ¿Quién es ella? Acá viene la
historia. A él se lo hicimos. A ver, soy yo. Del otro lado no se ve. No, vos sos Juan 42. Me estoy comiendo. Hay que descubrir, no, quién seas, es ella. ¿Quién es la víctima? 15 para, segundos ella antes tiene 50 nos avisa. Y tiene. Para, a ver si. Esperen, sí, sí. Sí. Pará. Igual no te escuché una mierda. No, pará. Ella es una mina divina. Empezó su carrera formando un grupo musical. ¿A qué se dedica, Mía? Ella es cantante. No es Caramelito Carrizo. Qué atrevidos que son. ¿Es una de las bandanas? No es una de las bandanas. Pará, por favor. ¿Puedo decir? Es Gladys. No. ¿Es la bomba tucumana? No, no es la bomba. ¿A vos te parece que la bomba tucumana puede ser este bombón? Ella es muy, pero muy linda. Es muy linda. Fue conductora de MTV. No, Yuya. Fue conductora de MTV en Miami. Nicole Neumann. Su explosión a nivel solista la tuvo en los años 90. Jimena Barón. Sí, ya está. Una chica espectacular. Estamos en condiciones. Voy a decirles que se ha formado la pareja hace un mes. Ayer pasaron la noche juntos. Decirlo, veo, decirlo. Entre el señor economista Javier Milei y la señora Daniela, la cantante. Escucha. Ella fue conocida muchos años antes que él. Mira, ella es figura. Mirá lo que son esos ojos. Mirá. Y más abajo ni te cuento. Mick Jagger, supuestamente. ¿Quién Daniela tiene esta barriga? Mick Jagger a Milei. Te lo pido para. Están muy enamorados. Están muy enamorados. La llevó a cenar. Estaciona el auto en el garage, en la cochera de cortesía que ella tiene en su edificio de San Telmo. Así que ahora, cuando nos vean, acuérdense de este programa que dimos la primicia. Porque le va a romper la economía. Javier Milei con Daniela se ha formado. Una pareja, bravo. Querida Luz Claudio. Nos vemos, lo dejamos hasta mañana con nuestros amigos de Hay Que Ver, No Te Muevas del Mundo.